Las nuevas subvariantes de la COVID están causando un repunte en las ventas de test rápidos. Solo en Andalucía las farmacias han pasado de suministrar una media diaria de 20.000 test de antígenos a 100.000 al día. Esta petición, ¿me das 4 test de antígenos, por favor?, se repite sin cesar en las farmacias estos días. Hemos pasado de vender prácticamente 3 veces o 4 veces más que el mes anterior. Hará una semana aproximadamente han aumentado las ventas de antígeno aproximadamente un 20, un 30% de lo habitual. Solo en Andalucía las farmacias han pasado de suministrar una media diaria de 20.000 test de antígenos a 100.000 al día. ¿Cuándo más han aumentado? La semana pasada nos quedamos sin test, se agotaron totalmente y hemos tenido que estar pidiendo de forma continua. Porque tal y como llegan, salen. Ahora mismo la acabo de comprar. Hombre, claro, no los voy a comprar. Si el miedo es mucho. Este repunte en las ventas de test rápidos de la COVID responde al aumento de casos con las nuevas variantes. Ha habido un repunte también en los casos COVID y por eso están vendiendo. También influye el comienzo de las vacaciones. Que la gente se va a las playas, que se quiere juntar con la familia y tiene el miedo. Y a todo ello hay que sumar que la COVID es lo primero que tratamos de descartar cuando sentimos algún malestar. De la duda siempre mejor descartar por el hecho de no contagiar a algún familiar que sea pues paciente de riesgo. Es lo más viable que tenemos para salir solos de dudas. Si se hace bien la toma de muestra, la fiabilidad es del 97%.